Hola, hola, sweeties. Bienvenidas a este video rapidísimo de cómo hacer tus uñas efecto suéter. Espero que te guste muchísimo. Acompáñame. Para esta ocasión voy a estar trabajando sobre gel semipermanente, pero acuérdate que tú puedes hacer este efecto sobre acrílico, poligel, gel de construcción o también sobre gel rubber. Yo estuve esmaltando previamente, es como si lo estuviéramos haciendo sobre uña natural. Leí dos capas y curé cada una de ellas con este gel que está hermosísimo. Es de Exotic Nails y es el número 05. Leí dos capas, cada una de ellas las curé en lámpara y posteriormente estuve colocando una capa de gel mate. Siento yo que sobre una base mate resalta muchísimo más este efecto y se ve muy bonito. Fíjate el resultado. Normalmente para hacer este efecto vamos a necesitar estas tres herramientas: un pincel liner de cerda corta, otro de cerda larga y también nuestro puntero. En una base que esté completamente limpia voy a estar colocando el gel que utilicé de base, que es este 05, y voy a poner una gotita. Con este por lo pronto va a ser suficiente cantidad para poder hacer mi diseño. Voy a empezar tomando mi pincel liner y voy a tomar producto, asegurándome de cubrir toda la cerda del mismo. Y ahora sí voy a hacer aquí una línea. Vamos a hacer un trazo largo de punta a punta. Yo aquí ya tengo mi primer trazo. Ahora lo que voy a hacer es darle una segunda pasada con este gel semipermanente para que quede un poco más elevado o más resaltado esta aplicación, que tenga más producto y de esta manera se logre apreciar el efecto lo mejor posible. Como estos geles de Exotic Nails tienen una consistencia muy bonita, que en lo personal es de mis favoritas, me gusta porque no se escurre, no se expande. Como tú te fijaste, a pesar de no ser un gel painting, no se me mueve del lugar. Eso me permite poder continuar con los trazos que quiero para poder conseguir mi efecto. Entonces, búscate un gel que tenga estas características. Y si te interesa adquirir estos geles, si estás en Estados Unidos o Puerto Rico, en la cajita de descripción de este video te voy a dejar un link para que lo puedas hacer, junto con un cupón de descuento que puedes utilizar en tus compras. Mira, yo ahí tengo ya los trazos y ahora lo que voy a estar haciendo es tomando mi pincel liner corto. De igual manera voy a agarrar producto y ahora sí vamos a comenzar a hacer unos trazos. Voy a hacer unas líneas encontradas. Voy a trabajar toda la parte media de la uña, o sea, de las dos líneas que hice. Vamos a hacer puras líneas en diagonal hacia el mismo sentido. Me voy a ir así de extremo a extremo. Ya que hice esto, tratando de que el espacio sea o visualmente se vea lo más exacto posible, ahora nos vamos a ir a uno de los laterales y vamos a continuar haciendo líneas en diagonal, pero ahora en sentido contrario. Después, ahora nos vamos a el siguiente lado y vamos a hacer nuevamente líneas en diagonal, tratando que se encuentren con las que ya habíamos hecho previamente. Ok, mira, aquí ya tengo terminado mi diseño, me gusta tal cual. Y ahora lo que voy a estar haciendo, aquí mi gel todavía está fresco, si yo lo toco se va a embarrar por todos lados, entonces ten mucho cuidado. Y con acrílico cristal, acrílico transparente y la ayuda de una cucharita o un empujador de cutícula, vamos a levantar el mismo polvo acrílico y vamos a espolvorear toda la zona.
que quede perfectamente adherido nuestro acrílico transparente en toda la superficie. Trata que no te queden huecos, pásalo las veces que sea necesario sin tocar la superficie porque vas a dañar tu diseño o lo vas a mover de lugar. Aquí acuérdate que el gel todavía no lo metemos a la lámpara, entonces está completamente fresco. Entonces vamos a hacer esto, todo lo que sea necesario de producto, pero si te fijas yo no lo estoy desperdiciando, aquí mismo va cayendo en su envase. Ya que hice esto, voy a sacudir un poquito para retirar exceso y lo voy a llevar a la lámpara para que seque por 60 segundos. Recién salido de la lamparita y con ayuda de un bledo firme voy a estarlo sacudiendo para quitar todo el resto de acrílico, todo lo que quedó sobrando sobre la superficie, y si te fijas ya no se mueve de lugar, ya está completamente curadito y ya tenemos nuestro efecto. Se siente suave, la verdad es que no se siente para nada rasposo, y si tú te fijas la uña de perfil, el relieve no está tan alto, por lo que hace que el diseño luzca muy bonito y que además sea cómodo. Hay muchos diseños muy bonitos para poder conseguir tu efecto. Este es solamente una pequeña muestra de todo lo que puedes llegar a realizar con él. Hice exactamente todos los pasos. Obviamente fui variando con el decorado, pero ve, se ve súper bonito. Y la verdad es que para esta temporada está muy padre lucir tus uñas de esta manera. Espero que te haya gustado este video, regálame un like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando haya video nuevo en este canal. Adiós.